Ok, buenas noches, ¿cómo están? Tenemos que empezar ya. Hoy día, miércoles, tenemos Java EE 8 y vamos a ver Prime Faces, ¿ok? Vamos a ver también Bug Faces, Butter Faces, las alternativas que hay en el mercado para que ustedes vean y puedan tomar una mejor decisión. Obviamente, les vamos a decir por dónde está más inclinada la comunidad, ¿no? Por dónde va trabajando, pero de todas maneras. Aquí empezamos. Ok. Entonces, muchas personas están interesados en crear templates que tengan que ver con Bootstrap, ¿no? Porque es un template que tiene estilos, código JavaScript ya aprobado, testeado, ya va en una versión ya madura. ¿No? Nos permite hacer diseños responsivos, como que tenemos toda la información de ellos aquí para utilizarlo. ¿Podrá JavaServiceFace utilizar Bootstrap? Y la respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí. Básicamente, lo que hay que crear es un nuevo proyecto, ¿ya? Un nuevo proyecto web, ¿ya? Vamos a coger, por ahora vamos a escoger Java Web, ¿ya? Web Application Template, digamos, le vamos a poner JSF Bootstrap, ¿no? Bootstrap, por ejemplo. Entonces, cuando uno va avanzando, ya escoge, obviamente, el Application Server, ¿no? Va avanzando, escoge JavaServiceFace, ¿ven? También pueden cogerlo. De esta manera, como pueden ver, ¿no? Y hacen clic finalizar. O sea, también es una opción que te da el NickBeans por lo que tienes ya la librería ahí, ¿no? Entonces, como pueden ver, hemos empezado súper sencillo ya para la primera demo, ¿no? Entonces, tú, si corrieras ahorita, básicamente un clean and build primero para que todo esté bien. Y después le das estar. Ok. Vamos a ver. Run. Yo ahorita seguro va a lanzar el navegador. Vamos a esperar un ratito. Ah, es que está demorando porque recién está iniciando el GlassFish, ¿no? Ya cuando inicie ya va a ser más rápido correr las aplicaciones. Decían. Ya. Lanzando, lanzando. ¿Tanto demora?
Qué raro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está demorando tanto en levantar? Ah, parece que las demos anteriores han quedado ahí. Después voy a tener que eliminar de repente una de acá. Sí, pues si no va a ser muy pesado. Levanta todo, pues. Ok, ya levantó. Ya era el primer objetivo. Ahora tú, ¿de dónde obtienes el bootstrap? Por ejemplo, tú vas a getbootstrap, ¿no? .com, digamos, slash getting started. Ya, getting started, slash download, ¿no? Entonces, cuando tú vas acá, puedes ver que vas a poder bajar la distribución, ¿no? Digamos, me quiero bajar el Bootstrap, ¿ok? Ya lo tengo. Entonces, cuando yo lo descomprimo, encuentro justamente todo esto de aquí, ¿no? Estilos, font y JavaScript. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente lo que tú encuentras en esta versión. ¿Ya? Entonces, como bootstrap.css que está aquí, usa referencias a URLs, ellos no van a trabajar muy bien con JSF, entonces hay que hacer unos cambios, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a ver aquí, déjeme buscar font face, ¿no? Font-face. ¿Ven? Entonces, acá vemos que está usando como unas referencias que no trabajan bien en JSF y hay que hacer unos cambios ahí. ¿Ya? Y son varios, ¿ah? ¿Eh? Son varios. Entonces, no se preocupen porque ya. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazarlo por una referencia de esta manera. Miren. Allá, primero que tú necesitas tener dentro de tu web page tu carpeta resources. No está folder. Resources. Ya, acá dentro de la carpeta resources, ya vas a copiar el Bootstrap completo. ¿Ya? Aquí está. Que ya has bajado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el Bootstrap CSS, si buscamos font face, ya lo hemos copiado. ¿Ya? Y deberíamos de repente usar la referencia con URL, Michi, Resource y todo, pero vamos a ver, ratito, vamos a ver que vamos a incluir dentro de el web XML, aparte de lo que viene con Servlet y todo, vamos a incluir vamos a incluir el URL pattern faces resource, ¿ya? Que es como para añadir un resource handler, un manejador de recursos, ¿ya? Y añadir los meme mappings que van a hacer para trabajar los distintos tipos de archivos que vamos a ver, ¿no? Sobre todo los fonts, ¿no? Los tipos de font que se tiene. ¿Ok? Entonces, esto hay que añadirlo en nuestro Faces Servlet. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Si ustedes comparan, un poquito, si ustedes comparan, se pone como un URL pattern más, ¿no? Aquí. ¿Ven? Y los mimes, como dice ahí, Welcome File List, después vienen los mime mappings. ¿Ya? Estos se colocan
debajo del welcome file list, ¿no? Ok. ¿Eh? Entonces, de esa manera, estamos aprovechando para poder utilizar esta plantilla de Bootstrap. ¿Ok? Ahora, yo tengo que bajar, para que esto funcione, una librería adicional que se llama OmniFaces. ¿Ya? Que, ¿por qué? Porque nos permite manejar esta plantilla de una manera mucho más sencilla, porque si no tendríamos que usar, en vez de declaraciones así, miren, por esto vamos a usar OmniFaces. En vez de usar direcciones más sencillas como estas, nosotros tendríamos que usar algo así, perdón, Mich URL, o sea, convertirlo a una declaración un poco más JSF para que lo pueda entender. ¿Ya? Así. Recurso. Y acá dentro recurso darle la dirección Bootstrap, ¿no? Que es debajo de este, hasta que lleguemos al archivo EOT. O sea, si no tuvieras este artificio que le estoy enseñando, tú tendrías que darle, cambiar todos los URLs que ves así a algo así como JSF. No, pero yo lo que no quiero es cambiar nada. Entonces, para poder usar el default, por eso estamos ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos añadiendo un Java Faces Resource. Pero para que esto funcione, hay que declarar una librería que se llama OmniFaces, ¿ya? Que la vamos a copiar y la vamos a declarar aquí en un folder lib, ¿ya? Donde ahí vamos a declarar la librería OmniFaces. Esta librería es una extensión a JSF que es muy popular en el mundo de Java Server Face. Aquellas cosas que JSF no tiene por defecto las añade OmniFaces, ¿ya? Como por ejemplo ahorita el uso de recursos, ¿ya? De manera así natural, como están viendo, sin necesidad de cambiarle nada, ¿no? O sea, si no, yo tendría que entrar y tener que cambiar, pues, ¿no? Esas direcciones que les estoy comentando ahorita. ¿Eh? O sea, es un poco más complicado, ¿no? Ya, este, no he probado con la 4. He probado ahorita con la 3. No sé si en la 4 funciona igual. No te podría dar la respuesta. De repente te digo sí y falla, ¿no? Ya, entonces estoy usando la que la página ahorita me ha mostrado. Ya, la... Cuando tú vas y te sale esto, ¿no? Actualmente la 337. No soy mucho de usar betas, por eso que mejor me aseguro ahí. Entonces, ¿se entendió eso de los URLs? ¿Ya? De para no poder no hacer ni un cambio o nada especial para JSF, se coloca, nuevamente repito, este patrón URL para los recursos, para tratarlos, pero necesitamos esta librería para que haga su trabajo. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, para que sea lo más natural posible, pues, ¿no? Si se dan cuenta, nada más. Después lo demás está igualito, miren. Development, Faces Servlet, le pasé este URL, Timeout, Faces Index. Estamos igual, ¿no es cierto? Está igualito. Ok, entonces... con WebHard. Formulario de books, de box que envíen a JSF Beans. Ah, pero es que recién estamos en la configuración, pues. Todavía no termino esta parte. Ya te entendía. ¿Quieres ver un formulario que envíe algo al JSF Bean? Yeah. WebHard. Sí, he visto ese proyecto, pero no lo he probado con JSF. ¿Eh? Allá. Ahorita lo he declarado. El proyecto no lo he creado con Maven, lo he creado así nomás para hacerlo lo más sencillo posible. Pero sí, lo tendrías que declarar con Pong, ¿no? Si lo haces con Maven, exacto. Ok. Después,
¿ya? Para que OmniFaces trabaje, todavía no hemos terminado con OmniFaces, se necesita crear un archivo más, un face config, ¿ya? Vamos a ver. Sí, aquí. ¿Ya? Y en ese face config se va a crear el manejador de recursos, ¿no? Se va a declarar la responsabilidad a OmniFaces del manejo de recursos. ¿Ya? Cosa que con esto ya se completa lo que están viendo, ¿no? El tema de que maneje estas direcciones y las pueda trabajar bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren crear un template, ¿ya? Entonces, vamos a crear un template. Dentro de la carpeta WinInf, imagínense, generamos un template. ¿No? ¿Qué es un template? Es como una plantilla en la cual tú vas a definir cómo va a ser la estructura de la mayoría de tus páginas, ¿no? Puedes tener varios también template. Digamos, podrías decir, yo quiero tener, no sé, pues, una cabecera, voy a tener un cuerpo, ¿ya? Y como que armo la estructura de mi página, ¿ya? Y eso lo hago utilizando faceless, ¿ya? Faceless. Por eso que acá el prefijo es UI. Así como vimos en las clases pasadas que teníamos HTML, Core y componentes faces, también tenemos faceless. Y este generalmente se usa para la plantilla, ¿no? Para definir, por ejemplo, ¿no? Que nuestras páginas ya van a tener un header, o un heap, perdón, y va a tener un OTF8, va a ser compatible, un viewport, description, author. Pero, por ejemplo, aquí le digo, ¿sabes qué? Quiero que utilices el estilo de Bootstrap Core CSS. Entonces yo le digo, obviamente, ya saben que acá esto por default busca debajo de recursos, ¿ya? Es una convención. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? De programar o configurar ni un lado. Entonces él va a encontrarlo aquí y debajo de él va a encontrar el Bootstrap Min SS que está acá, ¿eh? Entonces ya por ahí ya está agarrando. ¿Ya? Entonces, obviamente también tienes que poner algunos chiches, le decimos aquí, algunos chin, HTML chin, como dice, para que pueda soportar el famoso Internet Explorer, ¿no? Entonces aquí estamos colocando el soporte. Y aquí le dices que va a venir la cabecera. Como este es un template, si hay una página que va a usar este template, él podría meter ahí lo que él desea, adicional a esta plantilla. Después viene el cuerpo, y digamos que página que use esta plantilla podrá poner acá su contenido. Pero después de esa página va a venir la referencia a Ajax, que ahorita la estamos poniendo desde una página web, si no, ustedes la pueden descargar y poner la dirección a la librería. Y otra vez, el Bootstrap mínimo JS. ¿Ya? Entonces, este sería el template que le va a dar la estructura. Plantilla base para trabajar con JSF. ¿Cómo es la plantilla base? Ahí no entendí la pregunta. No entendí la pregunta que... ¿Hay una estructura definida para trabajarlo? Arrastres ahí, no sé qué. No, pero plantilla base, ¿a qué se refiere? Porque estamos viendo ahorita una estructura web. No he hecho nada de código Java. Estamos configurando Bootstrap. Pero plantilla puedes tener, o te refieres al diseño. Por eso estoy usando Bootstrap, porque para no
que es el que te define una plantilla estándar, ¿no? Ya si uno tiene un diseño un poco más elaborado, ya tendría que meterle un poquito más de trabajo, ¿no? Pero sería lo mismo, ¿no? Porque tendría que importar sus archivos de estilo, esas plantillas a veces vienen con todo, ¿no? Claro. Ya, entonces sigo. Entonces, digamos que ya tengo el template. Pero para probarlo necesitamos, digamos, una página. Hola, por ejemplo, un hola Bootstrap, ¿ya? Entonces, digamos que la colocamos acá dentro de web page, ¿no? Ok. Entonces, esta página, hola Bootstrap, ¿qué va a tener? Va a tener que usar el template, ¿no es cierto? ¿Cómo le dices a esta página que use el template? Miren, concéntrense en esta parte de aquí. Colocas, obviamente, nuevamente toda la estructura, como siempre, su UI, su H, pero al UI Composition le dices. Ok, yo quiero que uses mi plantilla que acabo de aclarar hace un ratito, con su cabecera, con su cuerpo. Yo quiero, pero yo voy a definir que en la cabecera, ¿ven? Miren, interesante, porque tú él está diciendo que lo que va a ir acá en la línea 27 va a ser lo que él declara aquí en la sección definida como hit. Hit, hit. Si tú te equivocas del nombre, no va a funcionar. ¿Ya? Miren. Entonces, cuando él use la plantilla, él va a poner, es como si esto de aquí, control C, y lo copiara él aquí, ¿no? ¿Ya? Pero él está rehusando la plantilla para solamente centrarse en lo que quiere cambiar. Y como pueden ver, él está definiendo hola y va a utilizar, de repente, algún estilo diferente, ¿no? En este caso, vamos a decirle que utilice este template, este estilo, perdón, de acá, ¿ya? Un ratito, y lo vamos a poner, ¿ya? Ahí está. Ok. Voy a poner también este, este ya lo pongo cuando lo necesite. Y después pongo la sección body, que quiere decir que en el template, él pondría acá todo lo que tenga el body, ahí dentro, en la línea 31, como que se expandiera, ¿no? Entonces, él está poniendo una barra de navegación. Miren, y todo esto que está viendo aquí usted, es todo Bootstrap. Bootstrap dice, si quieres tener una barra de navegación con su botón de toggle button, colapsable, opciones, todo eso lo tiene Bootstrap. Y digamos que aquí ya quiero usar el Start Template para poner mi nombre, mi estilo, mis botones, todo, ¿no es cierto? Entonces, ya le estoy dando a mi página un diseño, ¿no? Para eso se ha creado el propio Start Template, que le está dando de repente por ahí un pequeño padding top de 50, texto alineado al medio, ¿no? Entonces, cuando tú ejecutas, ya vamos a ver con esto simple y después ya vemos cómo es que funciona este tema de los bien manejados. Ya vamos a hacer un clean and build. Hacer el uniface y todo. Si ustedes se dan cuenta, no hemos hecho un ratito ya. Déjeme que lo que pasa es que ya vi que este de aquí, cuando tú quieres levantar algo, ¿cómo se llama el proyecto? JCP Bootstrap. ¿JCP Bootstrap está por acá? No, no. Entonces, ¿por qué? Porque si no se va a querer desplegar todo. Ya está. Ahora sí. Run. Un ratito. Ya, entonces. Ya levantó. No, espérense. Cerré la ventana. ¿Dónde se fue? Ya. Entonces, JC Bootstrap. Ok. Faces. Recuerda que le tienes que llamar Faces. ¿Por qué, José? Porque recuerda que acá en el web XML, ese es como que el patrón antes de llamar a tu página. Faces, hola Bootstrap, ¿no? Faces, hola bootstrap.xhtml. Invalid
template, ¿no? A ver qué pasó. ¿Qué no pusimos include? Ah, ya, un ratito. Y el template va adentro, ¿no? Ah, es que le pusimos template. Ok. Ya, este es un error de nombre de directorio, pero no. Ya está, ahora sí. Vamos a hacer un clean and build. Y lo lanzamos. De repente tú has sufrido para hacer eso porque de repente no sabías el truco este del OmniFaces para que tome la plantilla tal cual, ¿no? Y ahí hace que la vida sea más sencilla, ¿no? Con esto de aquí, con el Face Config, ¿no? Por esa razón, ¿eh? Y empieza a funcionar, ¿eh? Ya tiene la estructura y tú ni cuenta te das que está hecho con con Bootstrap, ¿no? Que está hecho con Faces. De repente das, claro, obviamente el que ve los URLs se da cuenta que hay algo raro ahí, ¿no? ¿Ya? Ok, esa es la primera demo. Déjeme pasárselas ahorita, ¿ya? Ok, ya va. Vamos con eso también. Entonces, ahorita acabamos de ver el Bootstrap, ¿no? Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto cómo sería ya el proyecto con su plantilla de Bootstrap y todo, ¿no? Como están viendo. ¿Ya? Otra forma es simplemente jalas CSS fonts y JS de frente a recursos. ¿Ok? Y en el web XML, ¿ya? Declaras tu página login. ¿Ok? Y tu página login es esta de acá. De repente no tanto usando más que los archivos de estilos. Es otra forma de manejarlo, ¿no? Donde tú declaras toda tu página. ¿No? ¿Ven? Tú declaras toda tu página, pero el truco está que aquí, como ven, va a estar tu formulario, ¿no? Obviamente le vas a aplicar los estilos que tú vas a manejar, ¿no? Y llamas a tu controlador así todo, ¿ok? Entonces, vamos a revisar que aquí tenemos nuestra controladora. Si ustedes se dan cuenta, está usando un login controller. ¿Ya? Un login controller. Pero está usando lo manejado Bing, ¿eh? Que está un poco ya, como les comentaba, deprecado. Porque ahora deberíamos usar el CDI Bing. ¿Ya? Pero se lo voy a dejar como una especie de prueba o test para cuando ya termine la clase. Con lo que vimos anteriormente, cómo lo cambio a CDI Bing, ¿ya? Ustedes me dirían, José, es fácil, tengo que hacer esto, 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 y yo los ayudo. Pero como ven, ya está recibiendo los eventos, ¿ok? ya de ahí, yo lo hago, si no, pues, yo lo hago pero de todas maneras, como ven, ya está. Si no funcionara, no permitiría hacer esto. Miren, vamos a correrlo. ¿Ya? Y así. Pero ahorita voy a mostrarle también que por simplicidad, como todavía no estamos viendo base de datos, lo que se va a hacer es simplemente acceder a través de queries. ¿Ya? Queries, como este. ¿Ya? Que es un poco antiguo el código. ¿Ya? Cuando veamos JPA, migramos todo esto a JPA y así vamos avanzando poco a poco. ¿Se dan cuenta? Como ustedes ya conocen, JPA, saben que eso se va a reducir.
Ya. Ah, no es puro bootstrap. ¿Te refieres a que no se está usando el bootstrap? ¿A esto te refieres? Ah, pero ese es otro. Claro, ese es el que iba a mencionarles. Ah, ya. No, no, pero todavía no los he mencionado, ¿eh? Ya, ok. Lo que pasa es que hay gente que ya conoce, por eso es que está un poco apurada. Pero vamos a esperar un ratito, Quiero que me entiendan primero, ¿no? O sea, ¿vieron cómo tú puedes a copiar todo el archivo CSS, fonts y JS de Bootstrap, ¿no es cierto? Y lo pegas aquí, tal cual. Es una forma. Sino que ya aquí no se ha utilizado más que, pero un ratito déjenme ver. Miren, por ejemplo, el UI ni siquiera se está usando. O sea, no está usando faceless. ¿Ven? No está usando, porque si no saldría error. Está cargando la vista y definiendo todos sus URLs, ¿no? Para cargar la plantilla. Pero solamente donde va a ir sus cajitas de texto y su formulario, si utiliza. Y sus command button también, obviamente. Acá, por ejemplo, llama a la authenticate, ¿no? La authenticate. Acá está. Vamos a poner un breakpoint acá. Entonces, si tú clean and build, ya haces un clean and build, ya estaremos preparados para correrlo. Hasta aquí el login nada más va a cargar. Veamos cómo carga. ¿Ya? Por favor. Ya, vamos a correrlo. Ay. Ok. Entonces, pasa, crean ustedes una plantilla. Que ya de por sí, como ven, es responsiva. ¿No? No sé si se dan cuenta. ¿Se puede reutilizar componente de Prime Facing con Bootstrap? Interesante. Por supuesto que sí. Si no quieres el componente de Bootstrap y quieres meter Prime Faces también, sí, porque si tú te das cuenta. Esta caja al final se renderiza. Ya, vamos a poner en Chrome, no sé por qué el Safari es tan horrible para ver el código fuente. Ya. Vamos a poner una página acá. Ok. Si tú te das cuenta, ha renderizado como HTML. Al final ha renderizado HTML. ¿Eh? Solamente que lo ha renderizado así, ¿no? Pero lo demás es una plantilla, ¿eh? Hecha con Bootstrap. Y has ganado el hecho de que ahora lo tienes casi la mayor parte con los estilos, el diseño de Bootstrap. ¿No es cierto? ¿Listo? Ok. Pero vamos a parar un ratito para ver si efectivamente. Ya, atentos aquí, ¿eh? Por favor, atentos. Vamos a pararlo para ver si cuando yo lo corro en debug. Para en el método authenticate. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Sí. Ahorita también. Hoy día les voy a mostrar todo lo que son demos de Jazz Face para que vayan viendo. Pero como ven, estos proyectos tan sencillos, ¿ah? Tan, no están No son tantos códigos. Ya, ahorita tengan paciencia porque recién estoy con la segunda demo y están yéndose a Prime Faces a otras cosas. Pero todavía no terminamos esta.
Ya está levantando en debug. Cuando levantes en debug, ojo, usa este botón. ¿Ya? Bueno, se me fue. El segundo. ¿Ya? No usen el primero. Entonces, cuando yo le pongo, no sé, pues, José, José, y voy a login. ¿Ven? Él ya entra ahí. Y ya puedo empezar a hacer el debugging. ¿Vieron? Solamente que al retornar, tienes que decirle a dónde va a ir. ¿Ya? Al retornar. Entonces, por ejemplo, cuando estás debugueando, vas al menú debug y acá te dice, a ver, debuguear. Perdón. Ya. Nivel de acceso, -2. Me manda a que me vuelva a loguear, ¿no? Digamos. Ya está. Y este Sign Up es otra página que se encuentra acá. Me ha mandado aquí, pues. Perdón. Me ha mandado acá. ¿Eh? Pero al menos estamos viendo que ya está reaccionando, ¿eh? Ya, ok. Paramos de nuevo. Ok, entonces, volvemos a repetir, tengan un poco de paciencia, que algunos también recién están viendo esto. Entonces, aquí dentro de recursos, se pone lo de Bootstrap, ¿no es cierto? Acá pones tus páginas. Y acá va a ir el código Java. ¿Ya? Código Java. Entonces, está tal cual lo hemos creado en el primer ejemplo. File, nuevo web project, añadir Java Serifface y ya. Solamente que aquí no está OmniFace. Son cosas que de repente agilizarían un poco, disminuirían un poco el código. Nada más. Después, como ven, esto está igual, pero la página inicial es login. Por eso que la primera que lanza es login, esta de acá. Y esta página está declarando la plantilla, como ven, con su heat, con su body. Y la estructura de todo esto es de Bootstrap. Tú quieres crear un menú de navegación, ándate a Bootstrap y el Bootstrap te dice, ¿no? ¿Qué quieres crear? Un menú de navegación. Ya, entonces tú vienes aquí. Vamos a buscar un ratito. Navigation, ¿no? Navigation. ¿Ven? Entonces, él te explica cómo vas a crear un menú de navegación, cómo vas a crear un drop-down, cómo vas a crear este texto alineado, etc. Un divider. O sea, acá están los componentes. Tienes que ver cómo es el ejemplo y cómo es que los va a armar. Por ejemplo, naps. ¿Eh? Así, con tabs. ¿No? Compile, ¿ven? O así. O de esta forma. Entonces, eso es lo que aporta Bootstrap. Tú ya pones donde tú ves que necesitas que sea dinámico tus componentes, que podrían ser así o de prime faces también, ¿ya? Entonces, cuando te autenticas, como ves, la página de login, lo que haces a la cajita le pone, vamos al login controller. Un ratito. Este es el Login Controller. No está yendo a navegar, a ver. Sí, ya fue. El Login Controller tiene un objeto User. ¿Ya? ¿Qué tiene el objeto User? Tiene password, ¿no? ID, si es administrador, fecha de creación. Y lo está manejando en la sesión Scope. Ya, como les digo, esto lo voy a modificar para que no salga de precabro. Por eso es que estamos usando la última versión de JCF y por eso que ya él ya no recomienda trabajar con manejado BIM. Pero como ven, está respondiendo. ¿Eh? Está respondiendo. ¿Ya? Entonces, ya cuando quieres ir a la base de datos, usas clases que tengan que ver con acceso a base de datos.
Por eso que incluso se guardan en un paquete distinto, que es DAO. Entonces, si yo voy a trabajar con usuarios, uso UserDAO, porque él tiene la información o los queries o los updates insert de usuarios, ¿ya? Viéndolo con PLSQL, ¿no? JDBC, PLSQL. Y él me da la respuesta y yo ya, de acuerdo a la respuesta, tomo una decisión si me vuelvo a la página administrativa, a la página de facultad, ha habido un error o ha habido un, o hay una cuenta nueva, hay que hacerle sign out. ¿Ven? Y este authenticate, tú dirás, ¿de dónde viene José este authenticate? Y me llame María. Acá, pues, cuando haces clic en el botón, llamas al método authenticate y él le va a mandar todo lo que hayas llenado, ¿no? El usuario ID, el usuario password. Por eso cuando él viene acá dice, ah, ok, yo ya sé que este demo del está lleno con el usuario y con la clave, con el password. Solamente me falta decirle al DAO, DAO, por favor, dime, ¿este usuario puede entrar o no puede entrar? ¿No? Digamos. El DAO es un patrón que se inventaron para poder, todo lo que es acceso a datos, tenerlo separado de la lógica de negocio. Si se dan cuenta, aquí yo podría hacer todo, incluso hasta el query, pero no se ve bien, no se ve bien porque no estoy trabajando en capas o separando la responsabilidad. No, de repente mañana más tarde me dicen usa JPA y yo tendría que entrar a todas estas clases a cambiarlo. En cambio, si yo lo he mandado todo al DAO, yo cambio el DAO nomás y esto se mantiene igualito porque al final he cambiado la implementación de la clase DAO. Entonces mi DAO, como están viendo, tiene una interfase y una clase. ¿Ya? Esto en Java se entiende así. Una interfase es igual a una clase. ¿Cómo sé? ¿Se acuerdan que tú en Java puedes crear interfaces? ¿No? Por ejemplo, así. Vamos a crear un nuevo proyecto rapidito nomás. Ya, vamos a ponerle Java. Esto para que vean que las clases de Java, ¿no? Java 8, Java, perdón, Java Test, ¿no? Para que vean que lo que aprenden en Java les va a servir aquí. Sino que a veces uno no lo ve claro, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen que voy a crear una interfase UserDAO, que de repente va a tener un método, por ejemplo, aquí, ¿cómo lo han creado? ¿Listo? ¿Eh? Ya, solamente esto. Entonces, yo declaro esto, necesito una clase user también, digamos, user, que tenga ID y nombre, digamos, nada más ID y nombre. Entonces, ese user, yo voy a guardar usuarios y me devolverá un entero. Pero la interfase no tiene código. Si yo quiero usar eso, me va a fallar, ¿no? Si yo quiero usar una clase, user main, perdón, y quiero trabajar con él, ¿ya? Por ejemplo, así, ¿no? Ya, yo quiero trabajar con ese UserDAO. El UserDAO, si se dan cuenta, no tiene la implementación. Por eso necesita una clase que la implemente y que haga el trabajo. Porque el UserDAO simplemente es declaración de métodos. Ya, entonces el UserDAO implement hay que crearlo, ¿no? Digamos así. Crear la clase. ¿Eh? Y te dice implementa el método y ya le das vida a ese método. ¿Eh? Entonces, ¿qué han hecho en el proyecto? Algo parecido, ¿no? Si nosotros vamos a la controller otra vez. Este UserDAO, UserDAO Implement. Y este UserDAO Implement, el Authenticate, ¿qué hace? Acá ya se ve la lógica, ¿no? Se conecta a la base de datos, hace los CLs respectivos, finalmente verifica si ese usuario existe o no existe, y devuelve, ¿no? Un código, ¿ya? Tranquilos, que esto lo voy a explicar después, para de repente los que no conocen este tipo de código para acceder a la base de datos, ¿ya? Pero es un código un poco antiguo que van a ver que se va a desaparecer cuando conozcamos JPA. Ahorita me interesa que entiendan
esto de acá, que cuando estás en un controller, ya estás yendo a la base de datos a traer información. Por ejemplo, aquí, dime, ese usuario que te estoy pasando, ese objeto que te estoy pasando de model, que ha sido llenado en la página HTML, ¿no? En la página han llenado, mira, lo hay en control de model UID, ¿no? Lo hay en control de model password, o sea, el usuario y el password lo han llenado. Entonces, cuando le mandas al DAO, dile, el DAO le está pidiendo prácticamente, oye, dime, ¿este usuario puede entrar o no? ¿Qué nivel de acceso tiene? 1, 0, menos 1, menos 2, ¿cuál? ¿Ya? Entonces, ya si el DAO se va a base de datos, en MySQL, se va a Postgres, se va a Mongo, no nos interesa, ¿no? Yo, lo único que interesa ahorita es que yo sé que hay alguien que ha implementado esta interfase y él es el que sabe cómo es o qué base de datos es. Ese patrón que están viendo se llama DAO, el que encapsula la parte de consulta base de datos. ¿Ya? No deberías tener acá en tu clase, que está asociada a la vista, toda la lógica, pues tiene que haber un poco de separación. ¿Ya? Entonces, no está en Oracle ni nada. Por suerte, les cuento, el NetBeans viene con una base de datos ya incorporada, que se llama Derby. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más sencillo todavía, y no tener todavía que lidiar con un MySQL y todo, vamos a ver que, imagínense que hemos, ya está el Derby instalado. ¿Cómo te conectas así? Start Server. Cuando te conectas, ya te vas a dar cuenta que aquí ya te salen algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo crea una base de datos? Así, crear database, pones un nombre, un usuario y una clave. ¿Ya? Y ya se crea una base de datos Derby. Aquí, incorporado ya. Nosotros hemos creado esta. CB System. ¿Ya? CF System. El usuario y claves SFAdmin, SFAdmin. O sea, más fácil, ¿no? O sea, ustedes crearían así. Crear database. Le ponen SFS System. Y usuario y clave SFAdmin. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Si no se acuerdan, acá hay un SQL que les dice con qué nombre de base de datos van a crear, con qué usuario y con qué clave. ¿Ya? Y después, cuando ya se hayan conectado, van a servicios, se conectan, digamos, acá, le dices ejecutar comandos. Y ahí pegas todo esto para que te cree todos los usuarios, datas que necesitas. Y lo corres con este botón. ¿Ya? Por eso que a mí ya me aparece las tablas. ¿Sí? Consulta, ver data, por ejemplo. Y ya está, ¿eh? Ya empieza a aparecer las tablas. Entonces, Derby viene ya con NetBeans y Glassfish instalado. Por eso estamos empezando primero con este, porque como que tiene todas las cosas que necesitamos. Después, poco a poco, ya vamos incluyendo otras bases de datos. Ya primero empezamos así, súper sencillo. PLSQL, me imagino que todos saben, así que ahí sí estamos bien. Ojo, un detalle más que hay que ser curioso siempre, esta base de datos corre en el 1527. Ya, si hubiera un producto que está corriendo en ese puerto, te lo va a bloquear y no te va a dejar correr nada. Ya, y también cierren todo acá. Cuando tú te vas al menú Windows, salida, Windows Output, acá te sale también un tag de Java Data Process, donde te avisa si el Derby levantó y si está disponible. ¿Ya? Es una forma de saber que está todo bien. Entonces, ¿cómo hacer? Nuevamente repito, crear database. Le pongo la base de datos, este nombre, este usuario, esta clave. Una vez que ya he creado, me conecto. Conectar. Y una vez que se haya conectado, aparece una lista como esta. Le doy, no sé, ejecutar comando y corro el script que acaban de ver y ya tengo la base de datos lista. Entonces, en el código fuente, por eso van a ver que hay una clase helper, que es la que se encarga de cargar el driver. Ya, bueno, en este caso, nada más necesita ya que le pasen esto, que es el URL, digamos, de conexión, y que él se conecte. Entonces, el UserDAO implement, ¿qué hace? Miren, él le va a pasar al DB Helper el driver de Derby, ya que ya viene
incorporado acá. Por eso que no necesitas buscarlo ni nada. Después le dices cuál es el URL, que si te das cuenta, es el mismo de acá. Mira. ¿Eh? Le dices con qué usuario y clave te vas a conectar a esa base de datos. Y después ya puedes crear sentencias, ¿no? Queries, como por ejemplo este query 1. Select de tal, de tal, de tal. Entonces, haces el select, te vuelve un result set y ese result set lo puedes recorrer para obtener la información. ¿Ya? Como por ejemplo este, ¿no? Otro query y mientras haya datos, voy recorriendo y voy obteniendo la información. ¿Eh? Esto que ven, tienen que hacerlo en un bloque try cache. ¿Por qué? Porque podría dar un SQL exception. ¿Ya? Pero un problema con la sentencia. Y si todo terminó bien, podría haber un finally. Mejor hubiera sido un finally. Bueno, acá han creado otro try, donde se obligan a cerrar la conexión y listo. Para que no quede nada sin abrir, ¿no? Es una forma. Como te digo, estamos mostrando un código Java sin frameworks, ¿no? Solamente el único es JSF. Y así, de esa manera, entonces, cuando ustedes corran la aplicación, obviamente necesitamos saber un usuario. Vamos a buscar un usuario. Vamos a servicios, tabla usuario para ver. Admin, admin, faculty, faculty. Entonces, imagínense que entro con faculty, faculty. ¿No? Uy, ¿qué pasó? ¿No le he corrido? Se ha caído, entonces. Si no está corriendo, pues no va a reaccionar al usuario y la clave. En el caso faculty, faculty es como un usuario, como un alumno, digamos, de la universidad. Y entra, ¿ven? ¿Eh? Y entra, ve información, ¿no? Que a él le corresponde. Puede salir, cambiar su password, etc. ¿Eh? Ya está. Pero si entra como admin, admin, entonces ya puede crear algunas cosas. Ver profesores, añadir profesores, editar profesores. Puede listar salas o aulas, editar aulas, añadir aulas, cerrar aulas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, así como está ahorita, usando solamente Java, se ha creado un DAO para trabajar con Derby y controladoras para trabajar con profesores y con salas, porque no hay para cursos, ¿ya? Entonces, en las vistas van a encontrar, ¿ya?, que hay un admin landing page para el administrador, ¿ya? Aquí está el landing page para el administrador. Ahí está el, ¿ven? Sign out, te manda el login. Acá está el combo que se está creando con JSF, ¿ven? Acá está el que te manda a mostrar profesores, a ver cursos, ¿ven? En el caso de ver cursos, ¿ven? Ver salas, ¿ven? Y el de acá ya te manda, oculta lo demás y displaya el run deep. Ahí está. Ah, ya, lo que está haciendo es bien sencillo. Por código aquí, este JavaScript, ya está ocultando los deep de acuerdo a dónde está presionando. Por ejemplo, si yo presiono ver profesores, oculta a los otros dos y muestra profesores. Si yo le digo ver salas, oculta al otro y muestra el otro deep. ¿Eh? Pero al final, si ustedes se dan cuenta, si nos vamos al final, por ejemplo, profesor deep, ¿no? Está mostrando esto. ¿Eh? Los combos, ya, la caja de texto, los command button, que llaman a las acciones, ¿no?
Algunas son renderizadas si es que está editable, otras no son renderizables. Cajitas de texto para añadir un profesor, miren. Acá está la caja que te va a aparecer. O sea, si yo le digo quiero añadir un profesor, le hago clic acá. Digamos, le digo, profesor Miriam, a ver. ¿Ya? Ya, y cuando me voy a ver profesores, ya está Miriam. ¿Ven? Pero está usando Bootstrap. ¿Ven? Está usando Bootstrap. O sea, al final, como ven, se adapta a la realidad, ¿no? Al comprimir esto de aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les parece hasta ahí? De ayer, ya. Ok, a ver, vamos viendo por parte, vamos viendo esto aquí, ¿ya? De ahí vamos a ver otras demos, ¿ya? Pero primero les voy pasando lo que... Ah, no, ya les pasé, ¿no? A lo que han llegado recién, de repente no lo tienen. Aquí le paso una vez este... Ya, ahí está. Ya. A ver, pruébenlo un ratito. Funciona bien. Corren. De repente alguien quiere que lo apoye para que le funcione bien la demo y no se quede frustrado. Mientras me preparo lo otro. ¿Pueden probarlo? ¿Les funciona? Ya. Por ejemplo, en el mercado tenemos estas opciones. Ojo aquí, ¿eh? La comunidad no se queda parada, no se queda detenida, ¿ya? Dice, oye, yo quiero, no quiero el estándar JSF, necesito algo más. Entonces, por suerte, se han puesto las pilas y han creado proyectos bien interesantes. Por ejemplo, Butterfaces, ¿ya? Butterfaces también utiliza, como están viendo, Bootstrap, jQuery, HTML5, para poder trabajar tus aplicaciones con Java Server Face, ¿no? Por eso se llama Faces, ¿ok? Entonces, aquí incluso te dice cómo bajar la librería, ya, el código fuente, cómo iniciar. No sé si alguien conocía Butterfaces. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo que te está diciendo es que si quieres crear un proyecto Maven Web, ¿ya? Maven Web, digamos, demo Butterfaces. Lo que tienes que hacer es, básicamente, colocarle en el PON. Vamos a esperar un ratito. Ya.
Acá está. Entonces, él te dice, vas a ponerle, por favor, la dependencia. Ok. Entonces, le ponemos, acá hay puro plugin, ¿no? Entonces, dependencia, sí, ya había la Java y añado la de... Ya. Añado la de Butterfaces, digamos, ¿no? Entonces, así, aquí sí tiene que hacer un clean and build, porque si no, no baja la dependencia. ¿Eh? Hasta que lo baje, el frasco aparece así con un warning. Ya, tengan cuidado con eso. Ok, después... Allá, vamos a ver cómo sería. Ah, ¿todavía está bajando? ¿Tanto demora? A los componentes. Hasta que se baja sus librerías ahí. Ah, ya, tú sabes. Ah, muy complicado. Ah, ya, pues si no, después de la clase me muestras lo del Butterfaces y ya lo vemos, pues, más tranquilo. Ya, pero ojo que son opciones que les estoy mostrando. Ya ustedes escogerán su camino, como les digo. Hay algunos que no les gusta este tema. Un ratito. Vamos a ver si no me ha logrado esto. Mejor me aseguro. HTML. Ah, que está como índice HTML. Ya. Ah, perdón. Ah, pero me pide template. Buscar un archivo, ¿eh? No hay una página aquí que es HTML sencillo, ¿no? Este pues, ya. Yeah. Index. Ya está. Ya, yeah, entonces aquí hay que poner esto. Y aquí poner el doctype. Y acá, como ven, poner el componente, ¿no?
Vamos a ver. Entonces, Butterfaces, como ven, tiene pues configuración de acuerdo a lo que vas a usar, ¿no? Ya, si vas a usar jQuery, vas a usar Bootstrap, Ajax, ¿no? Entonces, ellos han creado su propio framework integrando con Spring, con Primefaces, etcétera, ¿no? Es una opción, como les digo, no es que le estoy recomendando, le estoy mostrando que sí existe, ¿no? O sea, existe esto obviamente tiene su propia guía de implementación, tiene sus componentes, ¿no? Entonces, ¿ven? Ahí está. Ya, incluso, como yo he puesto aquí, ya, como que de repente era necesario que ponga en un formulario, ¿no? Ya conocimos a Claudia. Entonces, bueno. Ah, ya, por el HTML. Ok. Bueno, pero como ven, ya, bueno, entonces bueno, así como este, ya, también existe su Book Faces. También es otro que ha lanzado su aplicación, ya, utilizando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí QuickStart, ¿eh? También su dependencia boot, cómo ponerlo en el proyecto, ¿no? Y utilizando sus componentes boot faces también, ¿no? El tema es que, como ven, ustedes van a tener que aprender a utilizar sus componentes para que puedan tener de alguna forma un layout, un template tipo así ya trabajado por alguien, ¿no? Como que ya tienes ya estos componentes listos para utilizar y ponerlos en tus páginas, ¿eh? Esa es una opción, ¿ya? No sé si alguien ha estado usando Bookfaces, Butterfaces, pero son opciones que hay, ¿no? Pero la mayoría se ha encantado más por Prime. ¿Por qué? Porque Prime también tiene una forma de iniciar sencilla también, como ven, ¿ya? Y para bajarlo, también usa Maven. O sea, si tú quieres usar Maven, no hay problema, ¿no? Simplemente declaras así, ¿ya? O sea, declaras así y ya estás usando Prime. ¿Eh? Así. Entonces, por ejemplo, si nosotros creáramos un nuevo proyecto web, demo Prime, finalizamos. Ya, igual. Añades acá tu Prime. ¿Eh? Ay, me comí la... Ya. El Prime. Entonces, si tú quieres crear una página JSF, lo index, ya,
Como dice aquí, ¿no? Le colocas el la notación que está acá. Un ratito, déjeme ver. Ay, caramba. Hasta aquí. Y, por ejemplo, acá vendrían los componentes, ¿no? A ver, Rudito, déjeme ver. Ah, ya. No lo reconoce porque todavía no he compilado. Para que lo baje. ¿Eh? Está con frasquito roto. Ya, entonces esperemos un ratito que baje. Y por ejemplo, a mí me encanta de Prime los su showcase. Ya, cuando uno va a Prime Faces, acá te dice, pues, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera poner, no sé, pues, una grilla, un data table, ¿no? Entonces acá te dice, ¿no? Ya, tú quieres poner esta data, digamos. Entonces ponlo así, pues, ¿no? Ok. Wow, ¿tanto demora? A ver, vamos avanzando con la página, ¿no? Entonces, digamos, tú le dices, voy a poner este data table, ¿no? Bueno, de ahí compilará. Pero necesitas un Basic View porque él usa el Basic View. Si te das cuenta, el Basic View lo está usando acá. Ah, no, está usando este Basic View. Ah, ya, es que le he puesto otro nombre. Ya decía, okay, qué raro. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí le creas una clase. Creo que ya lo está haciendo, ¿no? Basic View en el paquete controller, digamos. ¿Eh? Entonces, tu página. Ah, ya, vamos a hacer un formateo. Pero mira, ya te está reconociendo porque ya bajó la librería, pues ya no está como frasquito roto, ¿eh? Ahí está. Entonces, el Basic View que ves aquí, ya, tiene esta estructura. Vamos a darle, ¿eh? Quiero que vean los que no conocen mucho esto. Ya, y me falta el otro, ¿no? Que es el Car Service. ¿Ya? Car Service tiene la data que él necesita. Después ya tú le pones un... ¿Ya? Service. Car Service. Ya, y aquí colocas, ¿eh? Entonces, es un framework que no es muy complicado, lo han pensado así, para que cualquiera pueda rápidamente empezar con esto. Y obviamente lo que nos faltaría es el domain, ¿no? La clase car. Ahí está. ¿Ven? Entonces, borramos este para que lo pueda importar bien, ¿no? Este es Java útil. Y el car es... Acá me está diciendo que le añade un constructor a car. Acá también le tengo que quitar esto. Más rápido es así, fee simple, ¿no? Ya está. Y aquí en car ya saco mi línea, ¿no? ¿Qué atributos necesita, ¿no? Random ID, random brand, random year, random color, random price. Random solid state. ¿Ok? Ah, perdón. Es boolean, ¿no? Boolean. Entonces aquí ya nada más
Vamos a hacerlo para que no falle, porque si no va a fallar. Ya, un poco de paciencia acá. Entonces, JCF buscó la simplicidad, ¿ya? Buscó la simplicidad, pero como su componente era tan simples, la comunidad buscó salidas, ¿no? Entonces, por eso que ahí los que se alinearon con Bootstrap, perdón, y otros pues que han creado sus propios componentes y venden layouts también para que ahí sobre ellos ya no tengas que estar tú viendo el tema. A ver, crear car, ¿ves? Hay un crear car. Ya. Ya, por ahora vamos a retornar un array list car. Ya, después ya lo arreglamos. Release. ¿Qué sale aquí? No, ya está definido, dice. Entonces, pero acá está. Falta grabar. Ya. Ok, entonces el índice HTML va a mostrar la lista que devuelve la clase ViewCars, que sería una lista. ¿Ve? Se define. Obviamente la lista se tiene que llenar. Por eso que acá en el postConstruct, que es como después de que el objeto se ha creado, se crean 10 carros para que la lista no esté vacía. Pues. Entonces en el índice HTML se pintan los 10 carros. Tú le defines un nombre variable. Acá incluso puedes poner Pepito. Y Pepito ID, Pepito YAR, lo que sea, ¿no? Pero les ha puesto CAR porque es lo más natural. Ahora, el CAR tiene que tener los atributos ID, YAR, a ver. Ah, no, no sé. ID, YAR. Si no, no iba a corresponder, ¿no? Y no solamente los atributos, sino los getters y setters. ID, YAR, brand y color. ID, YAR, color, brand. Brand. Color. Price. Sol. Stay. Mejor ya. Sol. Stay. Entonces aquí. Ya ustedes si quieren le aplican Lombok o no Lombok. ¿Se acuerdan que les mandé un código? Un video de Lombok o no Lombok. Pero ahorita como el premio. El tiempo apremia. Ya. ¿Por qué necesitamos el getter? Porque si ustedes ven. En la grilla. Él va a mostrar, es un get. Cuando va a obtener o consultar es get. Cuando va a cambiar datos, sí es un set. Ya, entonces, en el web index, cambiamos el HTML, se va. ¿Ya? Entonces, de esta manera, tú le vas dando forma. Utilizando prime faces. Ya. Ahí está, ¿verdad? Pero no record found. ¿Qué pasó? Service. Ya, vamos a clean and bill, ¿ya? Ya. Debería haber entrado acá. A no ser que el base view. No, ahí está el getter. ¿Qué car? No. No, todavía no he levantado. ¿Alguno ha visto algún error que me he olvidado? ¿Alguien por ahí se ha dado cuenta? Ah, ahí está. ¿Ya ven? Entonces, el tema es que de repente no es responsivo, ¿no? Entonces, por eso que se necesita un layout que sí sea responsivo, pero el componente está tal cual. Tú igual sea el layout responsivo, acá tendrá un class responsivo,
pero el componente lo usas tal cual, como ves. ¿Ven? Entonces, incluso, por ejemplo, aquí en Faces, vamos a clonar este de acá. Acá hay una demo un poquito más sencilla de Prime Faces que tiene su... ¿Ya? Y te lo voy a mostrar. Que te permite hacer esto, ¿no? Entonces tú, cuando vas, quieres algo, te vas aprendiendo el showcase, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Un formulario, ¿no? Botones, entrada de texto, ¿eh? Hacer el drag and drop, crear un menú. Entonces todos vienen con su demostración, ¿no? ¿Ven? Como ven, viene cómo lo vas a usar y cómo debería estar desde el código Java. ¿Ven? Para que tengas tu... Entonces, por ejemplo, déjeme ahorita que ya estaba clonando el otro, ¿no? Así está bajando. Entonces, no sé si... Un menú dinámico desde la que se cargue desde la base de datos. Ah, interesante. Reflow true para data table. Ah, para que sea responsive. Ah, ya. Yeah. Así. Reflow true. Sí, tienes razón. Ya, pero ¿qué? ¿Qué estaba bajando? Ah, ya, ya está. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya una plantilla, ¿ya? Vamos a ver cómo está. Frame Faces, TRUI. Vamos a ver. Ah, yeah. Mejor lo copio de aquí. Quiero ver cómo qué estructura le han dado, ¿ya? Ya. Acá hay un FView, el F está como core. Ya, pero ahí como estamos viendo, en la vista, cuando no encuentre las clases se va a caer. Ya, entonces voy a tratar de arreglar eso. Ya, voy a crear acá un paquete. Ay, 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 sí, voy a hacerle. Paquete con, me voy a ir José Díaz, un documento de Big Projects. Ya, y me voy a ir mejor al proyecto. Demo Prime Faces, Demo Prime le puse, ¿no? Ya. Y lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque, como ven, él va a buscar un demo DVD Bing, que ahora ya lo encontró.
Ya, pero el demo DB va a querer conectarse a la base de datos y todo, ¿eh? Como ven, pero ahorita lo que nos interesa por mientras es que. A ver, vamos a ver si la carga. Vamos a ver. Todavía no me estoy conectando a la base de datos ahí. Esto lo dejo para que quede como en la primera demo. Ah, pero. Y la otra lo hubiera comentado, ¿no? Ya, bueno, no importa. De ahí lo regreso, si no. Perdón. Ya vale un punto de intersección, ya me imaginaba, ¿ves? Porque está tratando de obtener los géneros. O sea, está tratando de ir a la base de datos a obtener los géneros y poder mostrarlos. ¿Ya? Ok. Entonces esa demo la vamos a terminar adelantándonos un poquito de lo de. Rotito. En este caso. Uy, ratito. Ya, acá está en la página web, ya, eso sí no hay problema. Ya, ahí no hay problema. En el código fuente nomás, hay que acordarnos que dentro del código fuente debe haber un metainf. Ya. O sea, si aquí tengo el Java web app. Ah, ya, perdón. Lo que pasa es que, ¿saben lo que me está faltando? Una carpeta recursos. Acá en Files. Es que el main Java web app. Pero yo necesito un folder recursos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde va justamente, por ejemplo, un folder metainf. Y ahí donde iría lo de la conexión a base de datos. ¿Ya? Déjeme ahorita nada más copiar el archivito. Ratito. Ya. Metainf. Acá está. Persistent. Es un archivito que le dice. Uy, caramba. Creo que la. Yes. Yes. No. ¿Qué hice? Refactor rename. Le he puesto metainf. Doble nombre. Ya. Oh, no. Caramba, le he borrado todo. Lo que pasa es que no me ha puesto la carpeta recursos. Tengo que volverlo a poner. Uy, T mayúscula. Recursos. Ya. Y ahí tengo que pegar. Ya, voy a poner el persistente. Creo que le coloca ya el directorio metainf. No, no le pone. Entonces, ¿por qué? No, nuevo nombre, no. Yo no quiero que sea. Nuevo folder. Metainf. Ahora sí. Ahora sí la cosa cambió. Métete ahí. Ya, ahora sí. Es lo que quería. Entonces aquí donde se conecta, ven, donde se va a conectar a la base de datos, digamos. Ya, a la base de datos,
¿Ya? Y para eso obviamente van a necesitar el driver de MySQL, ¿ya? Van a necesitar la librería de Hibernate, todo para que haga su trabajo. ¿Ya? Claro, MetaInf, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no va a poder hacerlo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí. Nos faltaría el driver de MySQL. A ver. Cuando no saben cuál es la declaración que debe ir en Maven, acuérdense que hay un MVN repository. Y acá están todas las dependencias, ¿no? Entonces, cuando tú no te acuerdas, pones, a ver, ¿cómo es MySQL? No me acuerdo. Ah, ya, así es. Quiero MySQL connector, digamos. ¿Eh? Este es MySQL connector Java. Y digamos, quiero la 606. Y acá me dicen cómo hacerlo, ¿eh? Entonces tú lo pones acá en tus dependencias. Ten cuidado, no me voy a borrarte eso. Ya, ¿eh? Y al grabar y compilar, clean and build, él se va a traer la información de MySQL. ¿Ya? Porque él va a necesitar justamente poder conectarse. Ya, un ratito, déjeme ver. Lo está bajando, ¿eh? Ya lo bajó. Ya está ahí. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá hay unas entidades y esas están relacionadas, ¿eh?, a unas tablas. Ya. En este caso, la base de datos se llamaría Control DVD, ya, déjeme ver si me puedo conectar. De repente hay que habilitar mi MySQL. No, no, ¿qué estoy haciendo? Sé que está mal, ¿no? Acá, preferencias. Tengo que habilitar mi MySQL. Yo lo tengo por defecto detenido para que no me consuma mucha cosa. ¿Ya? Verde, ya está. Entonces ahora sí ya me puedo loguear. Usan su cliente favorito de MySQL y se meten, pero no. Entonces aquí, por ejemplo, Control DVD tiene estas tablas. ¿Eh? Divi géneros y DVDs. Entonces yo lo que tengo que hacer es conectarme, ¿no? Conectarme. También existe un archivito que se coloca en Main Resources, que es para ver el log. Y a veces sí lo ponemos en la raíz. Y como pueden ver, nos va a mostrar información a la hora que levantemos. Ya, entonces, cuando uno corre el proyecto, vamos a hacer un clean and build. Acá estamos adelantando un poco JPA, que ya lo veríamos en la próxima clase, que es cuando tú tienes una clase Java, la asocias con estas anotaciones, le dices que es una entidad que está relacionada a esta tabla, que si hago un find all o count, debería ser ese query, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y ¿ya? Y puedo decirle que el atributo acá es la primary key, que se va a autogenerar, que el atributo de acá es para la columna nombre, de la tabla género, igual para la tabla DVD, ¿no? De repente ahí tengo más tipos. Y incluso yo puedo decirle también, este DVD está relacionado con este género, terror, comedia, acción, uno a uno, ¿ya? Por eso más detalle lo veremos en la próxima clase, pero como ven, se relacionan. Entonces, cuando se crea las tablas, él sabe que tiene que generar un género ID porque hay una relación entre los dos. Eso se interpreta por esto, ¿ya? Entre los dos. Entonces ya no, bueno, vamos a ver si tenemos suerte que se le conecte y ya esté trabajando con esa tabla, ¿no?
Género Fine All. Ah, no se está conectando. Creo que no se está conectando porque si no ya no hubiera salido. Clear. Debugger of Bug Faces. No, este Bug Face ya terminó. Demo Prime, estamos en Demo Prime. Debugger Console, ya terminé de hacer Debugger. Las Fish también, está bueno que avance. Ya, a ver, vamos a ver. Le hice un Clean and Build, ¿no? Vamos a ver si sale acá. Ya. El Clean and Build borra la carpeta Target y vuelve a recompilar y generar todo. Ya, eso es buena señal. Ya. Ya está. Pero lo que nosotros queremos es que corra. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí, se está cayendo en la conexión. Porque si no, ahorita le hubiera salido, ¿eh? No se está llegando a conectar. Listo, miren, no se preocupen, déjenme, terminamos la clase, yo lo arreglo y les mando, y les digo, miren, se arregló aquí, aquí, les mando un videito extra, ¿ya? Para que no los cansemos mucho. Pero como han visto, ya estamos entrando a la parte en la que necesitamos meterle JPA, ¿ya? Entonces, algo me ha faltado ahí, lo arreglo rápido y lo mando, ¿ya? Entonces, tenemos esas opciones. Podemos usar, como ven, las que trabajan con Bootstrap, Prime Faces, incluso yo, tengo una plantilla en este proyecto que usa Prime Faces, pero es una plantilla que, lo voy a buscar por acá, que ya Prime lo ha como que liberado, ¿no? Porque, ahí está. Como que no, ya la plantilla HTML con estilo que ellos venden, porque lo venden caro, esta ya no la están considerando como, ¿no? Toda esta plantilla que van a ver aquí es de Prime Faces, pero tiene un diseño ya responsivo, grías mucho más trabajadas, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo, ¿no? Se adquirió esa plantilla y se trabajó. Entonces, la próxima clase, como ya vamos a ver JPA, vamos a poder levantar esta demo. Y van a ver esa plantilla que les va a servir para sus proyectos. ¿Ya? Disculpen que no funcionó, pero ya... Lo que pasa es que la demo original está con Tonga, pero yo lo que quiero es que corra en Glassfish para que lo tengan también para pasar a Whitefly o cualquier otra demo. Ya, yo lo arreglo, no se preocupen. Yo lo arreglo y les paso. Y les paso también el script de SQL. Por ahora tienen estos tres proyectos para revisar, para ver... Que todavía estamos viendo vista, ¿ya? Ya nos estamos metiendo a lo que es JPA. La próxima clase ya nos metemos de lleno JPA con Hibernate, ¿ya? Y vamos a poder ya empezar a interactuar con base de datos y ver aplicaciones un poco más interesantes, ¿ya? P-Layout, con Faces de JSF. Ya si no lo veo, pues. A ver, lo voy a revisar. P-Layout de Prime Faces con... Mándame un correo, por favor, Black School. ¿Ya? Mándame un correito. Para no olvidarme, para justamente ver una demo de eso y yo te aviso, ¿ya? Gracias a todo lo que han estado, chicos, de verdad. Gracias por estar con nosotros hasta ahorita. Nos vemos el viernes con Oracle Jane, no se lo pierdan porque esa clase también está súper chévere, ¿ya? Vamos avanzando lo que es Java Serifade y también el mundo de JavaScript, ya que también nos va a poner en sintonía. Poco a poco, como les digo, tengan paciencia, ya estamos entrando bien a base de datos, ahí vamos a entrar a servicios REST, así, entre para allá. Y poco a poco, todo con paciencia y van a ver que todos van a salir satisfechos porque yo sé que hay algunos que ya estaban avanzados, pero hay otros que también recién le han entrado desde Java, ¿no? Entonces tengan paciencia, por favor. ¿Ya? Cuídense, nos vemos hasta el día viernes. Chao, chao.